Bienvenidos, Auditorio de Galicia, a este concerto que es un poco especial. Es un concerto que culmina una semana de trabajo entre los alumnos, la banda del Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela y los profesores de la banda municipal de esta ciudad. Foi un proxecto didáctico, un proxecto no que os alumnos do conservatorio tiveron a oportunidade de traballar xunto cunha banda profesional. Para os rapaces que queren ser músicos, esta é unha verdadeira oportunidade, porque lhes permite acercarse ao mundo profesional, nos plans de ensaios, no traballo diario. Por eso, desde o Conservatorio, temos que agradecer moito, temos que estar moi agradecidos á Banda Municipal de Santiago, especialmente ao seu director, Juan Miguel Romero, que foi o que levou todo o traballo de preparación deste concerto que hoxe ides a escoitar e a disfrutar neste auditorio. Ben, sen máis, vamos dar comenzo a este concerto con unha peza que é unha obertura. Titúlase Obertura Rítmica. É dun compositor español chamado Rafael Talens. Simplemente para ponernos un poquinho en situación, recordade seguramente nas vosas clases de música, recordade que unha obertura é unha peza que normalmente se utilizaba desde moi antigo, desde o barroco, para abrir algún acontecemento. Para abrir unha ópera, para abrir un conxunto de danzas, as suites. Pero ao longo do tempo as oberturas foron perdendo ese carácter ou esa misión de abrir eses espectáculos e empezaron a acompañarse a obras independentes de concerto, de repertorio de concerto. É o caso da obra que imos escutar agora. Pero vai a manter certo aire, certo espírito e certas conexións cas antigas oberturas, por exemplo, na súa organización, na súa estrutura. Como nas oberturas antigas, dos franceses, italianos, está configurada en seccións. A primeira delas é un lento, unha sección lenta, que vai dar paso despois a unha sección moito máis rápida, viva, que era o normal que acontecía nesas oberturas antigas. Vamos a facer un pequeno desglose de algúns elementos importantes para que podades comprender mellor a música que logo ides escoitar. E para iso, vou pedir aos músicos da banda que nos presenten, por exemplo, o primeiro tema da sección lenta. Eu vai a facer unha flauta. O timbre da flauta vai dar paso a outro instrumento que a mesma melodía, o corno inglés. Este tema agora muda unha vez máis de sonoridade e o vamos a escoitar na trompa. Como vedes, cada instrumento ten o seu color, o seu timbre, como decimos nas clases de música, ¿verdad? Como dimos vosos profesores. Pero que pasa cando esta mesma melodía vai a ser arropada por un conxunto de instrumentos de acompañamento? Como vedes, unha vez máis, a sonoridade deste tema mudou completamente porque esas armonías fixeron un colchón, ¿verdad? Un apoio que fai que esa melodía cobre unha vida totalmente diferente. Pero unha melodía non ten por que aparecer só nun instrumento. Moitas veces, unha melodía pode aparecer en moitos instrumentos xuntos. Vamos a escoitar outro fragmentinho desta mesma sección con outra melodía diferente.
se fan as mesmas notas musicais, estamos a falar da monodía, da melodía exclusivamente, verdade? Ben, se vos fixades atentamente, poderéis descubrir esta melodía moitas veces nesta sección inicial. Pero a obertura chamase rítmica porque na segunda sección pois ten, desde logo, unha nova forza. Vai a comenzar esta sección por unha célula rítmica, por un pequeno conxunto de notas que pouco a pouco se vai misturando e vai creando como se fose un magma que se desliza por unha ladeira dun volcán.
¿Sí? Después de esta obertura rítmica de Rafael Talens, la siguiente pieza de este concierto es una sinfonía, la sinfonía número 3 de Alferriz. No se va a interpretar en su totalidad, porque, como bien sabéis, seguramente las sinfonías están estructuradas en varios movimientos. En el concierto de hoy se van a interpretar el segundo y el tercer movimiento. Yo explicaré un poquillo cada uno de estos dos movimientos, por lo tanto no faremos los dos movimientos seguidos, sino que saldré después otra vez a explicar el tercero. En este segundo movimiento hay una particularidad muy solventable, que Alfred Riff utilizó una melodía de un compositor alemán llamado Richard Wagner, famoso por las suas óperas, ¿verdad? Una melodía que llamase tema coral, porque fue completada en el año 1872 cuando Richard Wagner estaba con su dona Cosima en Palermo, Italia, que residía en un pequeño hotelillo que estaba situado en la plaza Borassi. Es una melodía en particular porque en principio parece ser que Wagner había pensado utilizarla en una de sus óperas, una Tristán, una ópera chea de pasión amorosa, una ópera importantísima en la historia de la música. Pero en el último momento dejó esta melodía aparcada, quedó entre los papeles, muchos años más tarde, en el año 82, casi un poco antes de su muerte, redescubrió entre sus papeles en Italia este esbozo de melodía que él iniciara en el año 1859. Él empezó, sentó su piano y la completó. Son 13 compases. 13 compases que conectan dos mundos wagnerianos, un mundo de Tristán y un mundo de Parsifal. Es una melodía sea de sus herencias, es una melodía que no sé, en su transcurso nos puede avanzar o amor increíble, la pasión de los personajes de Tristán e Isolda, ese idilio extraordinario, una idea medieval que se transmitió durante muchísimo tiempo en la literatura europea. Vamos a escuchar esta melodía, esta idea de Wagner. Esta es la melodía que compuso Wagner, que remató en el año 1872, y que el autor de esta sinfonía, Alfred Riff, utilizó como materia prima para construir este segundo movimiento, que titula Tema de Variaciones. En realidad, podéis atopar elementos de esta melodía a lo largo de toda la composición. O carácter expresivo de este movimiento extraordinario, pero existe de voz. Atención, silencio, porque si no imaginades un mundo amoroso, pensad en un filme, en una película, e imaginadlos ese momento mágico, ¿verdad? Que va creciendo a lo largo de la pieza. Pero quiero que os oitedes un pequeño fragmentino, un inicio, o primero.
compás de esta melodía, porque eso, esa célula, vai a ser o que dé vida a todo tema e o que dé vida tamén a todo movimento. Vamos a escutar esa idea no oboe. Invítoos a que escoitedes en silencio este fermoso movimento da Sinfonía número 3 de Alfred Ruiz. Thank you.
Después de esta magia evocadora de Tristán y Isolda de Wagner, una pluma del compositor André Riff, el tercer movimiento de esta sinfonía muda de carácter. Una de las cosas importantes que tienes que apreciar en la música es el espíritu. Sin ese espíritu, a alma humana no podría apreciar, ¿verdad?, los sentimientos. Y los sentimientos mudan, mudan las expresiones. Por eso, ahora, en el tercer movimiento, ese espíritu romántico, este espíritu evocador de amor, muda a otro lenguaje. Si vos fijáis y atendéis, seguro que atopáis elementos heroicos, épicos, en la música del tercer movimiento. No vamos a desguazar, creo que escoitéis, pero vamos a escoitar en primer lugar o inicio de esta pieza, o tema principal del tercer movimiento. Thank you.
pasamos a una obra que forma parte de una suite, de un conjunto de piezas, que es cada uno de los movimientos está baseado en una pintura, un cuadro. Los dos movimientos que vamos a escoltar, vamos a escoltar dos pinturas. Vamos a escoltar una pintura de Rembrandt, del siglo XVII, no que representa una escena militar. No centro da imagen temos a un home máis alto, outro un pouco máis baixinho, o alto e o capitán Cook. O baixo, o máis baixinho, é un tenente, Ruitenberg, que está a piques de sair de patrulla. O cuadro titulase Ronda Nocturna, porque durante moito tempo este nome foi posto no século XIX, cando esta pintura estaba moi coberta de barnices, protectores, que oscureceron. De verdade, a imaxe parecía casi de noite. Pero en 1949, nunha limpeza, nunha, digamos, restauración, saíu a luz do cuadro de Rembrandt. E non era unha ronda nocturna, era unha ronda diurna. O capitán vai a dar a orden ao tenente de sair a patrullar polas ruas da cidade de Amsterdam, en Holanda. O compositor Johan Meijer, autor desta partitura, representa moi adecuadamente esta escena. Temos os homens da compañía reunidos a piques de sair, están xuntándose, e o compositor vai a presentar ao capitán que das órdenes nos instrumentos de metal, nos trombóns, porque realmente estes instrumentos estiveron moi presentes nas bandas militares do barroco, da época no que foi pintado este cuadro. Vai a dar a orden de reunión das tropas, de xuntarse e despois sair con unha marcha. Vamos a escutar esa marcha militar que vai dar inicio pois á saída da compañía na patrulla de Orna.
Después de seguir a esta compañía militar por las ruas de Ámsterdam, vamos a presentar otra pintura. Vamos a explicar otra pintura. Trátase de una cesta, una taberna, el 14 de noviembre, pero el 14 de noviembre del siglo XVII, cando por as rúas e polas tabernas de Ámsterdam se celebraba o aniversario do príncipe Guillermo. Príncipe que logo chegaría a ser Guillermo III. Non era un momento político bom nestes tempos, porque a casa de Orange a que pertenecía este príncipe, si mirades para o cual non veredes unha garancia, non xa na mandareta e o símbolo da casa de Orange a que pertenecía este príncipe. E tamén moi oscurecido na parte superior estaba o retrato. E no centro da imaxe, pois, temos o pousadeiro facendo brindis. No chan, unha pequena cuartilla nos fala dese acontecemento do brindis polo cumpleanos deste príncipe. Nos imos escoitar ese ambiente festivo presentando dúas melodías, presentando dúas danzas. A primeira, de carácter popular. Escoitamos, e con esta peza rematamos un concerto de hoxe.